Oye, sí, porque muchos animadores me imagino que se cuidan de no caer en los juegos, porque el animador tiene que animar nomás, no jugar, pero tú sí, pues tú le haces todo, me encanta no, eso. No, voy tuyo. A la pala. Y tú eres actor, pues. Además, no, lo paso increíble. Oye, y los músicos simpáticos, bueno, la producción, ¿para qué decir? Yo he trabajado con todos, con Zúñigo, con la Anita María Aguilar, que era mi productora de Los Venegas, entonces me sentí súper, súper en familia, fui como que se me olvidó que estaba en la tele. Bueno, suele suceder que me olvido que estoy en la tele y oh, toda mi salsa, bailé, conté historia. Lástima que término como término. Sí. No es lástima que término, es lástima como término. Sí, yo tuve que ir al canal después de que grabamos el programa y me dicen, ¿venía a pelear? ¿Por qué iba a venir a pelear el canal? Vengo a buscar algo, el sonopronto, que tengo que ir a animar un evento. No, es que tuve un problema después con la Renata. ¿Qué? Y esto fue 4 horas después, 5 horas después. ¿Qué? Yo ni siquiera te llamé para contarte. Tú no tenías ni idea. Y no, pasó lo siguiente, abordaron a la Renata, fueron súper mala onda, ella les pidió por favor que no la grabaran, y le insistieron, y ella no quiso, y ella los corrió, los sacó encima y se fue. Y nosotros le dijimos al equipo, oye, eso no se hace, porque además convivimos dos canales en el mismo lugar, somos dos canales de la misma empresa. Perfecto, ¿ah? Yo eso no tenía idea, o sea, yo de hecho no tenía idea que había un programa farándula en tu mismo canal. Mucha gente cree que los programas de farándula de Zona Latina son del mismo canal Vía X, somos dos canales completamente distintos con líneas editoriales. Pero que graban ahí mismo. Y grabamos ahí mismo, claro. Y somos de la misma empresa. Claro. O sea, el sueldo nos lo paga la misma empresa, pero somos dos canales distintos. Perfecto. Y muchos invitados a veces me dicen al aire, en este canal, que este programa, que tiene un este en este canal. Y yo le digo, no, eso es de Zona Latina, es otro programa, otro estilo. Otra gente. Otros profesionales, no sé. Yo nunca había tenido problemas con esta gente, o sea, este programa, más allá de que algún invitado te tire el chulazo de que, oye, alguna vez dijeron algo de mí, yo no tengo idea, porque si no veo ese programa, no veo el que te lo digo. Y me entero de esta cuestión, por supuesto que me indigné, y te llamé para preguntarte qué había pasado, po. Y ahí me contaste tu versión, que claro, es muy distinta a la que contaron ellos al aire. Y eso, claro, me tiene muy molesto. Mira, parto diciendo que, contar mi versión tal como fue, que no le quiero dar tanta bola tampoco, porque eso es lo que esperan, ¿cierto? Que yo hable la cuestión. Y yo creo que eso fue lo que más los enojó, porque me llamaron para dar mi versión y yo no contesté el teléfono porque este es mi tribuna, este es mi programa y aquí lo quiero hacer. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Los felicito por esta nueva incorporación de Eduardo. Muchas gracias. Lo escucho tanto todos los días. Bueno. Entonces quiero decir también mi versión. Salgo del programa de Eduardo, tuve de verdad un día muy lindo, porque de repente estaba ahí en tu día de furia, en tu día B, nada que ver, al contrario, vine a hacer el programa de radio, después me fui al gimnasio, ya. Y después me fui a grabar contigo. Perfecto. Entonces imagínate, rico pura día. Buena onda, y de tu programa salí más feliz que nada viendo, lo pasamos increíble, pura buena onda. Y cuando salgo del estudio, me aborda, yo no, nunca en mi vida he visto el programa, no tengo idea quién es Tomasito, ahora entiendo, y me aborda un chico muy buen mozo, de hecho le digo a la Laura, lo encontré tan lindo al cabrón. ¿Tomasito? Buena facha. Entonces me saluda y me dice, hola, y yo le digo, hola, ¿cómo estáis? Me dice, soy Tomasito, ya le digo, claro, soy Tomasito, asumiendo, me imagino que yo lo conocía, entonces ya, dime, ¿te puedo grabar? Claro, le dije, ¿para qué? Para el que te lo digo, y así, para el que te lo digo, entonces yo le digo, no, para ese programa yo no voy a dar cuña. ¿Pero por qué? Porque el animador del programa me tiene mal históricamente, no sé por qué, siempre que habla de mí habla mal, entonces yo no quiero que hablen mal de mí, entonces no quiero que me grabes. ¿Siempre te ha hecho leña? Cada vez que... siempre, yo no sé por qué. ¿Se tiene arriba el columpio? Pues, no, yo tengo mi teoría, que el cuando uno está muy feliz en la vida, siempre algo se encarga de que el diablo meta la cola, y pues ya, me toca con él, porque querés que este año también lo aprendí eso. Ya. Y yo lo asumo, es parte de, qué sé yo, pero también uno tiene derecho a decir no quiero, ¿cierto? El derecho a decir que no. Y creo que es un derecho decir que no cuando uno no quiere ser grabado. Entonces le dije, no, toma, y le expliqué, no quiero. Pucha, pero por favor, es que no, en serio que no quiero. Y así me siguió hasta el auto y se ve que yo voy caminando hacia el auto, no quiero, y le pedí, le expliqué en buena onda, iba con tu productor, de hecho, al lado. Sí, claro. En serio que no quiero, en serio que no quiero, en serio que no quiero, y saca el teléfono y empieza a grabar igual. Entonces le dije, lo que tú estás haciendo es súper feo y le tapo la cámara. Eso fue todo. Incluso él después me pidió disculpas, me dijo, pucha, si te afectó, perdóname, no te preocupes, está todo bien. Y tu productor también me dijo, disculpa, Renata, el mal rato, todo bien, chiquillo, me voy para la casa. Tú hablaste con él como, con este cabro, con Tomás, como mamá.
Oye, también, esto no se hace. Después le dije, cuando ya se acabó el tandeo con el teléfono, le dije, Tomás, esto que tú acabas de hacer no se hace, le dije. Es súper feo, el universo se encarga de que las cosas se pongan en su orden. Y tú no podías obligar a una persona que no quiere grabar a ser grabada. O sea, yo no sé cómo será en el periodismo, pero yo en la vida misma, si yo quiero grabar, yo soy ando todo el día grabando. Y yo a ustedes les pido, les digo, Edu, ¿te puedo grabar? Sí, claro. Y si alguien me dice que no, no, no grabo. Oye, a mis hijos les pregunto si los puedo grabar. Oye, niño, hagamos un video. No, ok, no. Obvio. Ya, o sea, yo quiero, listo con este. Pero sí, por supuesto, yo creo que ese es un derecho que tenemos todos, todos. Sí. O sea, Laura, yo cada vez que voy a grabar a Laura, no, Renata, no me grabé, y no la grabo. Y si ella me dice que sí, la grabo. O sea, y yo soy súper respetuosa con el prójimo en eso. Mm. Y espero que sea al revés conmigo, ¿cachai? Y justo lo habíamos conversado con la psicóloga, con la Sol Letelier el día antes, que yo te había dicho que había aprendido a poner límite en mi vida. Así me echara gente encima, porque yo siempre sí, todo hacía, todo hacía, todo, y después decía, pero ¿por qué dije que sí si yo no quería? Entonces yo he aprendido a decir que no. Y no, para mí es no. Sí. Entonces espero que me respetís, si te estoy pidiendo por favor que no me grabé y me grabáis igual. Entonces yo creo que cualquier ser humano que es grabado, porque hoy la violenta Renata con Tomasito, no, si te estoy diciendo que no quiero que me grabes, entonces la gente que está escuchando hoy del programa, quiero que solamente en dos segundos piensen, si a mí me están grabando y yo le pido a un compañero o a cualquier persona, no quiero que me grabé, por favor, no quiero que me grabé, oye, no quiero que me grabes, ¿cuál es la reacción de cualquiera? Claro, es natural. Es natural taparle la cámara, ¿o no? Además, si en toda esta situación hay algo violento, es que te graben después de decir no me grabé. Exactamente. Eso es violento. Tú lo viste en reiteradas oportunidades, yo lo sé porque hubo testigos ahí. No, no, aquí no es la versión tuya versus la de Tomás. Hay testigos de esta situación. Y tú pediste en reiteradas oportunidades de buena manera, porfa no me grabé, porfa, pucha, no quiero hablar, siempre me hacen leña con este programa, ¿no? Entonces, para mí, que no estoy en el negocio de hacer pebre a la gente, yo estoy en el negocio de la buena onda, sí, yo estoy en el negocio de animar, de tirar para arriba. Tú me aceptas la invitación, yo soy el dueño de casa, tú vas a mi casa y en mi casa te hacen esta cuestión y después hacen de esto un espectáculo de la mentira, me parece insostenible, me parece impresentable, me molesta muchísimo, profundamente. Y he pedido explicaciones, he pedido que alguien me ayude a entender esta situación, porque la verdad es que no lo comprendo. Si tú viviste una situación en la vida real, frente a frente con Tomás, y él te pidió perdón en buena onda, tú en buena onda le dijiste, pucha Tomás, hay código en la vida, esto no se hace, ojo, tú estás partiendo, y él te dijo, sí, toda la razón, quedaron en buena, después hace un espectáculo del odio. Eso es impresentable, eso es doble estándar. Entonces, cuando después se llena la boca con que es periodismo, con que el periodismo se hace así, con que el periodismo se hace acá, por favor, coherencia, coherencia. Oye, lo bueno es que la vida todo se devuelve. Y comentarios destemplados, citando la libertad de prensa. Oye, claro. Renata roba teléfono, Renata violenta con Tomasito, no, el hashtag es con Tomasito. Yo la verdad no vi el programa, pero me empiezan a hablar en un post que yo tenía subido y empiezan a darme recetas de cocina. Y yo digo, ¿por qué me están dando recetas de cocina? Y empiezo a ver cómo se hace la empanada de pino, cómo se hace el churraco, cómo se hace la salsa, no sé qué. Anotando tú, yo primero. Digo, claro, yo digo, qué raro, habré dicho algo de cocina que me están sugiriendo tanta receta. Y ahí caché que habían llamado a funar a la Renata, ¿cachai? Entonces, una prima que lo vio entero me dijo, a ver, se hicieron un festín de principio a fin contigo, que vamos a mostrar el video, que la Renata violenta, que la llamen a funar, que te damos hasta las 7 para que contestes el teléfono, si no te vamos a funar, si no te vamos a demandar, si no aquí, si no... Te vamos a demandar. Cuento corto, al final del programa muestran el video, que si ustedes lo ven, de verdad, que es lo que estás haciendo no corresponde, feo lo que estás haciendo y le tapo la cámara. Eso es todo lo que hubiera hecho cualquier ser humano, creo yo. Sí. Bueno, y el Tomás, entiendo, que pidió disculpas. Dijo, pucha, sí, en realidad a lo mejor me pasé porque ella me había dicho varias veces que no la grabara. Entonces le pidió disculpas. Lo dijo al final del programa. Pero la funa ya estaba. Claro. Ya tengo todos estos comentarios, sí. ¿Cachai? Bueno, y yo aquí, que es mi tribuna, aprovecho de pedirte disculpas a ti, Tomás, que tú estás empezando. Yo no tengo idea si tú estás empezando, si estás en práctica. No tengo idea porque no te conozco. Y te pido disculpas si te tocó justo que te mandaron, porque yo creo que esto es súper orquestado. Súper orquestado lo que sucedió. O sea, no es que se encontró conmigo Tomás en la calle y, ay, mira la Renata Bravo, le vamos a preguntar. No es así. Es orquestado porque además me preguntan por la clave de conserva. O sea, sí. Imagínate el tema antiguo, añejo. O sea, lo que querían era que yo justamente me picara.
Entonces, te pido disculpas, Tomás, si tú y yo pisamos el palito de esta orquestación, creo yo, sin ninguna duda. Te pido disculpas si te afectó que te tapara el teléfono. Tú también me pediste disculpas en tu tribuna y yo te acepto las disculpas y te pido las disculpas si te afectó a ti mi reacción. Pero creo que es el derecho de cualquier persona a pedirle a otra, no quiero que me grabes. Oye, sin ir más lejos, 2-3 semanas atrás estábamos todos hablando todo el día de la ley Karim. Si esto mismo pasa en un trabajo y hay una persona que me quiere grabar y yo digo, no, yo puedo citar esa ley. No es el caso, ¿cachai? Sí, pero es como en el fondo, estábamos todos defendiendo algo en un momento y hoy día eso parece ser que no sirve para nada. Y además el no es no. O sea, eso es como lo básico, es el desde. Sí. No es no. En todo sentido, Eduardo, si yo le digo a mi hija, hija, te voy a grabar, no, mamá, no quiero. Ay, pero si por una talla, porque buena onda, y te grabo igual. ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está el derecho de decir que no de otra persona con respecto a mi actitud? Eso es lo que no estoy entendiendo. El respeto es una vía de dos caminos, para allá y para acá. ¿Bien? No es una vía a un solo lado. Entonces, cuando uno, como dice la doctora Polo, respete para que lo respeten. Porque si no, esta cuestión se transforma en la dictadura del respeto. Entonces, ¿el respeto es para un solo lado? No, es para todos lados. Para allá y para acá. Ya. Ok, se cierra.